Buenas, buenas. Sí, a ver, hablen ustedes. Hello. Ahí Buenas, va, ahí buenas. va, ahí va, ahí ¿Escuchan? va. Y... Sí, señor. Me faltó una sola cosita acá. ¿Cómo están todas las personas ahí? Veo muchos saludos en el chat. Gracias, bienvenidos a la... Creo que es este el capítulo 66. Esta vez lo dije bien, porque me fijé el nombre antes de hacerlo. De nuestra campaña de D&D de quinta edición, Niveles de Anor. Llegamos re lejos. Pasó de toda la última aventura. Hay muchas cosas para charlar y resolver y preguntas que hay que hacer también. Pero antes de eso, vamos a hacer los anuncios rápidamente, que son poquitos hoy. Queremos agradecerle a todas las personas que nos acompañaron ayer y se prendieron a esa locura linda que se le ocurrió a las chicas. Fue muy divertido y seguramente se repita. Bien random, así como corresponde. Y para los que se lo perdieron, no se preocupen, lo vamos a subir el diferido de YouTube porque Lu y Bachi ayer tomaron control del DM Responde y ellas eran las que estaban respondiendo preguntas con las túnicas. Algo importante sí que se dijo ayer es que están presenciando los últimos DM Responde que estamos subiendo a YouTube. Dentro de poco van a ser contenido exclusivo en Twitch que van a ser en vivo. Entendemos que al estar llegando a los 100... pudimos responder muchas, muchas preguntas, muchas dudas, dar muchos consejos. Y van a estar ahí, van a quedar en el canal, pero la única diferencia es que no las vamos a subir a YouTube, nada más. Pero muchas gracias a todas las personas que participaron del DM Responde. Importantísimo, mañana a partir de las 8 de la noche vamos a estar jugando con la gente de Escuelita de Rol por este canal, siguiendo nuestro Happy Hour de One Shots. Me toca dirigir Over the Edge con ellos y quizás... pasen cositas que están de alguna manera relacionadas con lo anterior. Vamos a ver. Como siempre, muchas gracias a WJ Laser por sponsorar la taberna. Ahí vamos a dejar el link a su tienda. Si usan el código de aventureros, van a tener un descuento. En su tienda venden muchas cosas cortadas a láser de madera. Tienen miniaturas, tableros, torres de dados y un montón de cosas más. Buenísimo, vayan a verlo. Y también que somos parte del grupo de embajadores de D&D. El link va a estar en la descripción también ahí en el chat. Es un grupo de Facebook donde pueden encontrar todo, de todo sobre D&D quinta edición o bien, ediciones más viejas en español de toda gente de Latinoamérica. Es un equipo re lindo. Hay charlas, discusiones, memes, buscan mesas, de todo. También está ahí el link. Pasen y chequen qué onda. Y ahora sí. Sin más. Creo que es momento de empezar la aventura de hoy. Yo voy a poner musiquita, porque si algo sabemos acá, es que la aventura, las aventuras de la taberna empiezan con las escenas del capítulo anterior. Y de esto se encarga el equipo. Yo no hago nada. ¿Cómo le gusta recurrir a eso? Sí, Sí, la sí. tripulación. Es el momento que no hago nada. Yo, que no, cero responsabilidad de Ay, 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 ay. ¿Cómo comenzó nuestra última aventura? A punto de pelearnos con Jaimico. 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 Pero no hizo nada, estaba ahí Y no, el fin estaba reparadito ahí, nada más, Se re sufriendo. fue, creo, Jaimico, No pero llega un momento. pensé que Jaimico era importante para ustedes. Yo era otro animal de esos. Es que, ¿sabes qué pasa? Describiste que estaba de manera amenazante por el camino al que teníamos que ir. Claro, no me di cuenta de ¿Qué eso. crees que esperemos? Sí. Es verdad. Estamos acostumbrados a esperar el peligro. Sí, León, jugamos con vos, o sea. Sí, aunque hemos peleado contra tormentas y torbellinos, o sea, un mono no nos sorprende ya. No, los ataques sorpresa nos sacan la mitad de la vida siempre, así que nada, León. Pelearon contra Piedras que caían del viruses. cielo y eso también a nuestros enemigos. Contra los virus, no me había recordado de los virus. Pero bueno, última Cuestión. sesión, sí. Pelea, pelea, pelea. Yo te lo tiro Volar. puñalada por puñalada. Hielo, dolor, sufrimiento. Mucho vuelo, León se olvidó que podíamos volar. O sea, se olvidó que podíamos volar los tres al mismo tiempo, no lo sabemos, nunca lo sabremos, no sé. Estaba creando el dungeon y dije, hey, esta idea es buenísima, jugar con la luz y el suelo, que cada uno, qué sé yo, sí, va a estar ¡Ey, pasó! genial.
va a ser re interesante y voy a poner a Nier en el piso para que la luz sea difícil, o sea, y me armé todo el dungeon, estuve toda la noche diciendo, oh, soy re cool, mirá qué cool el DM creando el dungeon. Pero mirá qué capo. Bueno, lo disfrutaste un ratito, dejamos disfrutarlo un ratito. Después cuando empezaste a decirnos que la luz, porque la niebla se lleva la luz y se caen, basta de bush, tenemos. Wow. Mirá, Bachi tiene el hechizo de volar hace rato. Sí, no, y ya lo hicieron, ya lo usaron antes, ya lo usaron para otras cosas. Sí, tengo metamagia que me deja usarlo sin tocarlo, o sea. No, sí, ya sé, esto todo. Distracción. Un oversight mío grande, sí. Estábamos en este dungeon, gracias a que veníamos persiguiendo esta magia misteriosa, algo que llamaba a los animales desde la isla, y husmeando por ahí nos encontramos que podía ser, tenía que ser el perro, esta criatura representante de los dioses antiguos en nuestro mundo. Y bueno, luego de un largo viaje por una dungeon llena de peligros, tales como piedras y el piso, luego de ello llegamos a un salón junto con un gigante, cualquier cosa. Un gigante que nos regaló fuego espectral. Sí, eso fue genial. Y con ese fuego espectral entramos a una gran sala. Ah, sí, la sala donde estaba el perro. Empezó el sufrimiento. Perro y Sandía. Claro, porque nosotros avanzamos y primero lo ve Jagger a Sandía y dice: ¡un monstruo, pero no me está atacando! Y lo ve que Baggins va corriendo con lágrimas en los ojos: ¡Sandía! Y es como: ¿es su amigo? Sí, se llama Sandía, le dijeron. Ok, bueno, ya estoy acostumbrado a estas cosas raras que me tira esta gente. Pero ahí, atrás, escucha los pasitos y ahí sí era el perro. No me acuerdo si era tan grande como Sandía o qué, pero tenía 4 ojos. Era grande. Y el primero en atacar fue Baggins, de hecho. Baggins abrió el fuego ahí, le tiró un par de saltos super copados de Jagger en el aire hacia el lomo para poder noquearlo y treparse y apuñalar los ojos. Bien, bien sádico todo, si lo contamos así. Después Kaeden volvió a tirar volar porque se estaba acabando, porque ya no estaba funcionando la luz. Baggins le puso la lamparita a Sandía para que no se hundiera, que eso estuvo buenísimo porque era como, ¿cómo carajo hacemos que cuando se despierte Sandía no se hunda? Bueno, por suerte estaba la lamparita. Y como que tuvimos que usar todos de a momentos nuestro fuego ese que nos habían dado para poder despertarlo. Y ahí como que Sandía nos pudo ayudar. No que... solamente el fuego, sino también pensamientos positivos sobre Sandía. Sí, re coaching. Sí. Lástima que Jagger recién lo conocía, así que no tenía muchos pensamientos positivos. No, eso es que no saben re bien en la historia, porque sí. Fue como, che, ¿qué estoy haciendo? Y después darse cuenta de la urgencia y decir, bueno, pero vean si quieren confiar en él. Y ahí poder, despertarlo fue genial. Cuando Jagger esto fue antes, cuando Jagger se acuerda que tenían torchas. Que Baggins y Kaeden lo querían matar. Lo volví a ver y me maté de risa y dije, bueno, que me acordé recién. Encima de tener como 20 antorchas. Tengo mi pack de millonía y dijo, lo querían matar. Estuvo muy bueno. Y la verdad es que estuvo re bueno. Me hice la bolsa sin un fondo para poder cargar todo el equipo a cuestas. Y ahí te olvidás que es todo lo que tenés. Me dijo lo que tengo. Algo re loco que hace el perro es que nos usó en contra de nosotros magia de cronomancia. Sí. Que estuvo re bueno, fue re extraño. Aparecieron unos pulpos también. Alguien se disparó la cara para sacárselo y fue genial. La pelea, la verdad que yo... No sé, chicos, pero yo pensé que no la contábamos. Estuvo heavy. Porque aparte ya habíamos peleado. Uy, se cayó la cámara de Chris. Ahí está. No me acuerdo con uno de los golpes que le dimos, como que se hace un bollito
en Rope y bueno, nada, muere. Que ahí conseguimos, porque sale del... Ah, porque Jared descubre que tenía un ojo secreto en la espalda. Re, esto fue re Uchiha de Naruto. y de ahí sacamos la piedra al perro. Y bueno, hacemos todo el recorrido por la caverna para volver. Y creo que lo último que vimos fue a la Fireball llorando de gracias por salvarme. Tal cual, salimos. Sí, lo último que pasó en realidad fue que Baggins le apostó a Kaiden que Jagger iba a intentar seducir a la Fireball. Porque Jagger estaba por decir algo. Y ahí se terminó la sesión. Ay, ¿qué era lo que iba a decir? No lo sabemos, pero... ¿Te acordás, Chris? Decinos que te acordás. Voy a hacer una cosa, voy a tirar un D20. Del 1 al 10... voy a hablarle normal. Del 10 al 20 de manera seductora. A ver qué sale. Ay, yo quiero ver qué sale. Ah, paren que tengo que cerrar todo esto. Bien. Bueno, arrancamos si les parece. Sí. Tengo que abrir acá. Uno. Todo lo contrario a... A seducción, entonces. Bien, ahora sí, vamos a empezar entonces. Bueno, ¿qué es acá? ¿Eh? Pero espera que haga la intro después. Después vamos. Bien. Para que guste. De. Ahí está. Después de que pelearon y derrotaron a esta bestia primal, si se quiere, este perro de sacado de las fábulas y las leyendas del mito de la creación que conocen, también pasó algo que no se mencionó en el recuento, fue que Kaiden después se acercó al perro y extrajo algo del animal. Y eso lo presenciaron todos. Tal vez Baggins estaba ocupado... mirando la enorme cantidad de heridas que tiene. O curándose. Pero Jagger estaba muy cerca. Luego de eso salieron del dungeon como pudieron. Con Sandía. Abriendo un poco el paso, ¿no? Expandiendo un poco los pasillos con su cuerpito. Y se encontraron afuera con muchos animales. Los grunts feos. O experimentados. Todos sin la luz turquesa esa de los ojos, libres, mirándose, y entre ellos estaba la Fireball agradeciéndoles. La Fireball tiene todos sus rasgos... vacuno me sale, pero no es la palabra. Tiene la nariz chata con la punta con oscura, pelo... marrón, clarito. Y las orejas que le sobresalen por uno de los costados. Es alta. Pensé que me había escrito alguien. Es alta, está vestida con ropas muy muy simples. Tiene una pequeña enredadera que le cruza al estilo de una bandolera. Y de ella tiene varias frutitas colgando. Todas tienen un brillo escondido ahí. Taer, toca a vos. Bovinos, esa era la palabra. Cansado. Ah, el tema era que estaba saliendo descamisado mostrando la cueva. Y acercándome a esta muchacha luego de la feroz batalla entre sudor y mucha testosterona de por medio. Claro, ese era el tema. Bien, me acerco entonces a la Fireball. Y le extiendo la mano. Da la mano. Señora. La vimos cuando cruzamos hacia el frente y tenía la mirada perdida hacia la cueva. Déjenos presentarnos. Mi nombre es Jagger. Y conmigo vienen mis compañeros. Miro alrededor y extrañamente me encuentro rodeado por una cantidad de grooms raros.
No solo eso. No solo están los Grum raros que vos ves. Sandía es grandote. Hay otros que son de diferentes colores, escamosos y con incluso hasta cuernos. Después están los más chiquititos, agazapados, que tienen formas de otro animal. Pero más allá, en la vista, por sobre las copas de los árboles, dos ojos de sapo absurdamente enormes. Que está ahí presenciando todo. Okay. Bien, señora, entonces, ¿usted estaba con ellos? Sí, los mira cuando vos decís que se van a presentar, mira a Kaiden como y... ¿Qué tal, Kaiden? Y señala a Vines. No, pobre maíz, está sobre Y encima arriba de sandía, o sea. un gusto, yo soy Arafina. No puedo creer lo que pasó. Imagino que lo mataron, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta acá? Yo vivo acá. Oh, es un lindo lugar, exceptuando, bueno, las Que cosas tenía extras. una criatura dentro. Sí. Sí, no importa. Es terrible lo que pasó, que hayan muerto. Pero era necesario. Los mira por turnos. Uy, para llegaron todas las inspiraciones. Ahí va. Yay. Gracias, gente. Gracias por las inspiraciones. Gracias, Puel. Ahí está. Gracias, chicos. Imagino que extrajeron su piedra, ¿verdad? Ah, sí. Caen, se revolvió los bolsillos. Y se lo muestro. Está bien. No sé por dónde empezar, imagino que ustedes tienen preguntas. De hecho, estamos bastante en blanco. Pero estamos lo suficientemente cansados como para escuchar una historia. Y diciendo esto, tiro mi escudo al piso, la espada encima, y me tiro al piso. Ella se queda parada y la mira. Estoy en esta posición. Pozo de matemático del caos. Sí. No parece inmutarse ante tu posición. Mira lo que pasó en esa cueva. Lo hice yo. Es una cuestión de comodidad. El tema de que Jagger sea sexy es una cosa que viene intrínseco con él. No lo estás forzando, simplemente está consciente. Es accidental, tipo, Es accidental, tal cual. claro, es Ni siquiera simplemente. tienen que intentar, les sale como respirar. Claro. Kayen sigue parada. Kayen, de hecho, está bastante bien, más allá de algunos raspones. Tiene la nariz un poco rojita. Capaz alguno de esos mocos de frío que se sobra un poco porque, bueno, frío. Pero está dentro de todo bastante entera. Así que la mira a Arafina. Si quieren pueden acompañarme a mi morada y podemos charlar ahí, pueden descansar, pueden comer algo. Sí, comer. Principalmente. ¿Qué les parece a ustedes? El país. Para mí básicamente está hecho un bollito arriba de sandía. Ya no está sangrando, pero está muy cansado. Vains, ¿querés decirle a los demás que nos sigan? Vains rueda sobre sí mismo para mirar para abajo. Y ahí ves a los Grunts en persona, digamos, como en aquel momento en los juegos, como en aquel momento liderándolos. O hace mucho ya, mucho, mucho. Fueron varios meses de eso. Y Sí. muchos kilómetros.
Y en Grung les voy a preguntar, hola, ¿están bien? Esto sorprende a todos. Los Grungs empiezan a hablar. Y si se acuerda, Ainz y Kaiden, ellos no hablaban realmente bien. Los experimentos los afectaron mucho y hablaban monstruo. Era un idioma muy, muy raro. Cal se había logrado comunicar con ellos después de un rato largo. Pero parece que le están hablando. Y gruñen y se mueven en el lugar. Y Sandía te envuelve en un tentáculo y te pone en el medio de ahí de ellos. Sandía me baja así y va en tac al piso. Se te acercan. Una sola palabra sale de la boca de ellos que se entiende. Cal. Ah, es complicado. Cal está peleando contra el Gran Babas. Le digo todo en Grum, Bueno, obviamente. se asustan cuando mencionas a Gran Babas. Eso sí lo entendieron. Dicen. Otro asiente. A ver. Vines es una persona inteligente. Puedo usar todos mis conocimientos de lingüísticos, por escasos que sean. Igual hablo tres idiomas, así que algo sé. Como para intentar entender lo que dicen, encontrar tal vez Sí, me cosas en gusta. común y descifrar. Tira interpretación. Pero vamos a hacerlo con la característica de inteligencia, no con lo que tengas en carisma. Así que tira un de 20 más inteligencia. Okay. Y si O sea que tiene tenés. inteligencia, básicamente. Sí, pero si lo tenés marcado también se aplica el bonificador de competencia. En performance no, ni ahí. Dale. Un 1 sacaste. Tu estado actual te limita tanto que los grunts parecen en su forma de expresarse, no solo lo que dicen, sino que la forma en la que se mueven cuando hablan y cómo reaccionan los otros es algo extremadamente alienígena. Como que no se están comunicando. Estás mucho más cómodo charlando con Galix y sus tentáculos que con estos tipos. Te hacen sentirte lejos, están muy lejos de ser grunts. Te cuesta un rato. Eventualmente ellos como que se cansan. Claramente. Y empiezan a caminar hacia el bosque todos juntitos. Con Sandía. Okay. ¿Qué dijeron, Balmus? No sé. Si querés, después puedo intentar ayudarte a comunicarte con ellos con los mensajes mentales, pero les voy a tener que avisar porque seguro que no van a. Puedo intentar avisarles, pero no sé si me entienden. Tal vez Albóndiga podría ayudar a interpretar. La última vez Albóndiga ayudó a Galix a hablar con Sandía, así que quizá funcione. Sí. A lo mejor puedo ayudar, pero luego, cuando no esté tan desarmado. Lo bueno es que no van a ir muy lejos porque no tienen un bote. Creo que ayer no está acá nadando. Sí, eso estaba pensando. Vinieron de acá de alguna forma. Bueno, quieren que vayamos a descansar un poco y después volvemos y todo lo demás y hacemos además preguntas. Sí, buena señora. Los guía por entre el bosque. En un momento se separan de los grunts, pero los grunts no se meten en el bosque y se pierden. Ellos caminan hasta lo que parece ser una pared blanca, grisácea, escamosa, que Kaiden y Vayne reconocen como el grunt gigante que hace el croar ese, que también está ahí. Ellos se quedan todos sentados
comunicándose en su manera gutural y horrible. Ella sigue. ¡Ey! Gracias por el rey. ¡Oh, la pincelada de plata! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Volvieron! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Genial! ¡Sí! ¡Recopado! ¿Cómo están, gente linda? Gracias por acercarse. Sí, recién empezamos. Estamos empezando y estamos jugando a Nieblas de Anuel. A pesar de que es el episodio 66, sí, sí, aún pueden venir y aprender un poco acerca de nuestros personajes. Así que, nada, no necesitan haberse visto el resto de la campaña para intentarlo. Quédense por acá y vengan a conocer a estos personajes que son una locura. Y bueno, muchísimas gracias por llegar en la raid. Bien. La Firma de los Guías hace un campamento casi abandonado, medio roto. Se pone un poco triste cuando lo ve, pero les dice, siéntense por ahí. Voy a ver si cómo está todo. Empieza a hacer unos ruiditos adentro de las carpas. Empieza a tratar de acomodar unas cosas. Saca un poco de mugre afuera. Sale un pájaro volando de alguna de las carpas rotas. Perdón, hace mucho que estamos ahí. Trae unos cuenquitos de madera que parecen ser unos vasitos. Y una olla con agua y hierbitas. ¿Hace cuánto? Unos meses. ¿Meses? Y sí. El perro estaba durmiendo originalmente en la cueva y se despertó. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto más o menos? Y no sé. Perdí un poco la noción del tiempo. Pero algo pasó, algo grande, y se despertó y empezó a hacer eso. Estaba muy asustado. Intentamos calmarlo. Pero después empezó a controlar a los animales. Sandy intentó detenerlo, pero no pudo. Por eso lo vimos tan al fondo de la caverna, claro. Sí. ¿Qué era? ¿Qué eran? ¿De dónde venían esas mantarrayas gigantes y horribles de las que nos preveniste? De las pesadillas del perro. ¿Las pesadillas? Sí. También esos osos que moraban en el techo. No, sí. Los vi de cerca. Horribles. ¿Y ustedes qué hacen acá? Veníamos a buscar a nuestros amigos los grooms. Sí, estábamos siguiendo una nube también. Oh, los grooms. Pobres criaturitas. Ellos llegaron mucho antes de eso. Y estaban asustados, estaban perdidos. Y bueno, le dimos lugar acá, no hay problema, ellos pueden quedarse. Pero se sentían incómodos, se sentían raros. Esto no es su lugar, no se les entiende cuando hablan, así que fue muy difícil hacerle. Ahora están tienen un lugar donde el más grandote de ellos se quedó sentado y no se movió. Así que ellos duermen ahí abajo. Pero no sé qué dicen, no se les entiende, pobrecitos. De alguna manera vamos a intentar solucionarlo. Quizás se nos ocurra algo para poder llegar hasta ellos. No. El perro Chauru estuvo siempre acá en esta isla. No siempre. Hace mucho que está ahí durmiendo, sí. Pero originalmente recorría los continentes corriendo. Después, ¿por qué dejó de hacerlo? Vergüenza. Cuando llegó la invasión. ¿La invasión de quién? ¿De quiénes? Sí, ¿cuál de todas? Es la única importante. La de los nuevos dioses. Y la siente a Jagger. Algunas de las bestias se juntaron para combatir junto a los. Antiguos dioses. Y perecieron algunas, otras se escondieron. El perro se escondió. Y.
y cuenta que en su sueño escuchaba el llamado de los demás, pero no fue a pelear. Y desde ese día está en la cueva, encerrado. ¿Todos los demás están? ¿Están? ¿Dónde están? ¿A qué te refieres? ¿Siguen vivos o los...? No. Algunos murieron en invasión. Algunos se escondieron. Sé que el gran Babas está vivo, el delfín. Los mira. Está vivo, pero está contenido. Así que nuestra teoría era cierta, Gaines. Interesante. Sí, digamos que no fue muy amable. Y mira, levanta la vista hacia el cielo de las 12, 1 de la tarde. ¿Está contenido? ¿En dónde? En una dimensión bolsillo. ¿Deberíamos preocuparnos? No. Estoy sorprendida. ¿De que esté contenido? De que haya funcionado. Originalmente conocí a un grupo así de exploradores que le temía a estas bestias y había salido, buscaba la manera de detenerlas. Y una pareja se le ha ocurrido hacerles esa. ¿Era un tiefling? Era un tiefling, sí, era un tiefling, usaba lentes. Eran muy atentos con su pareja, me causaban mucha ternura. Me recordaban esos pajaritos que se juntan de por vida y señalan un par ahí de dos pajaritos que están sentados en una rama viviendo su vida. Y él habló con el gran Babas, al parecer era la única persona que pudo llegar a Gak'Shakot y bueno, no supe mucho más de él. Usir, ¿cierto? ¡Sí! Sí. Digamos que seguimos un poco sus rastros. Oh. Porque... ¿Lo conocen? No lo conocemos. Esto fue hace mucho. Sí. No lo conocemos. Pero conocemos una de sus creaciones. Oh. Bueno. Que sepan que yo no lo conozco. Estoy completamente perdido en lo que es lo que pasó antes de que te encontremos, Chaget, en Shiramu. Cuando liberaron a los Bruns, Calibagins y bueno. Cosas que tuvimos que hacer, situaciones a las que tuvimos que meternos, objetos para encontrar. Ok. Bien. No quiero sonar malo, pero no se supone que tenemos que convencer a estos muchachos que no pueden ni hablar de que nos sigan a enfrentarse a un ejército que no conocen para salvar una nación que... Sí, conocen. Bueno. Y enfrentándose al ejército que causó que ellos sean lo que son ahora. Sí. Quiero ver quién va a ser el que los va a convencer. Digo, si no entienden, Gru. Habías dicho, Jagger, que tenías alguna forma de, cuando no estuvieras tan cansado, de poder comunicarse. La única que tengo yo es la que usé con el gigante de hielo, es exactamente esa. Pero bueno, Albóndiga quizás tenga otra forma. Tengo una. Estuve practicando con algunos delfines cuando se remolinan alrededor del nube solitario. Y con algunas mariposas, algunos insectos. Y creo que podría dar el siguiente paso para tratar de comunicarme con otras criaturas.
Genial, suena interesante. Con Santiago como que generaste alguna especie de conexión, así que quizás puedas... Sí. Podría ser. Pero, mirándome todo ensangrentado, sucio, lleno de cortes, creo que tendría que descansar un poco. Los dioses tampoco son tan generosos. ¿Con qué? Piu, piu. No tengo idea. ¿Qué es piu, piu? ¿Qué es piu, piu? ¿Sabes? ¿Qué acabo de sentir? Lo escuchaste. Entre las ramas. ¿Cómo reacciona Jagger? Mirando fijo hacia uno de los lados, tratando de identificar qué es lo que hay entre las ramas, qué es lo que me llama la atención, qué es eso que me susurra desde el bosque. Estaba haciendo una tirada de percepción. Ok. A ver si saca otra cosa que no es un 1 hoy. Empezamos con 2, 1 hoy. Es un 3. Es un 3. Bien, te quedas mirando el bosque así como absorbido por esa parte. Te quedas ahí y de repente te encontrás mirando la nada, perdido en tus pensamientos en cero. ¿Viste cuando te quedas así? Y te empezás a separar un poco de todo y decís, uy, ¿a dónde me fui? Ok, pero sí sentí algo. Sí, sí, eso está seguro. Ok. Bien. Pero la Fearbox te mira. ¿Vos escuchaste eso? Sí, sí. Hey. ¿Lo escuchaste también? Sí, pero vos no deberías poder. Los vengo escuchando desde hace mucho tiempo. Sonríe. ¿En serio? Wow. Sí. Vain le da un codazo disimulado a Kaiden. Y le guiña el ojo. Con cero disimulo. ¿Se encontraron con algunos otros de mi... mi parecer? Sí, por supuesto. De hecho, me hizo un regalo. Y le muestro que tengo sobre el antebrazo el tatuaje del puente y las lianas. Y una cosa extraña que pasó una vez, estas lianas salieron de mi brazo, pero fue solo una vez y... fue raro. Y no te dijo lo que hacía, te hizo un tatuaje mágico. Ay. A mí tampoco. Y él no hizo nada. No sé cómo funciona. ¿Vos sabés? ¿Podrías decirnos cómo funcionan? Sí, sí, sí. Sí. Y Kaiden se remanga y le muestra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se encontraron con Murk, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Murk. Murk. De hecho, nos dio la piedra de la hormiga. Y también nos enseñó un par de cosas acerca de las piedras. Sí. ¿Qué más le dijo de las piedras? No. Cuenta una historia bastante trágica del caos y la destrucción a la que él antes servía, pero que ahora no. Algo así. No nos dijo mucho más. Que muchos los buscan, que... la leyenda dice que creen que están en Gashakot. Y quizás esa es una de las razones por las cuales todos están queriendo invadir Gashakot. Bueno, Murk es, como yo, guardianes. Guardián de diferentes partes. Originalmente servíamos a los antiguos dioses. Y teníamos... responsabilidades. Cada uno tenía su opinión al respecto de estos seres. Murk era tal vez el más alejado de ellos. Su área de protección era las plantas. El mío son las estrellas. Una de las partes perdidas de la fábula es que si las bestias se reunían, podían... podrían haber llegado a hacerle frente a la invasión. Cuenta la leyenda que
si todas trabajaban en común, ¿no? Con un objetivo, lo iban a poder lograr, iban a poder mantener todo como estaba antes. Esto, estoy hablando de algo muy... que tal vez los viejos discuten. Los viejos como yo, señala. Perdón que pregunté, pero tengo que preguntar después de que dijiste eso. No parece tan vieja. ¿Cuántos años tenés? Oh, ya no lo sé. Wow, ok. Interesante. Cuando Jagger dice no parece tan vieja, le doy otro codazo. Y creen, oh, interesante. En esencia, las piedras representan lo que iba a quedar de las bestias. Iba a ser... una especie de regalo para los dioses después de que se completen las cosas. Pero si alguien con las consigue, va a tener este poder de utilizar esa cosa de que las bestias trabajando en común tenían. No se sabe qué es, no se sabe bien qué es, pero bueno. El problema es que se llevan mal las bestias. Por ejemplo, el perro tenía muchos problemas con las hormigas. Él le gustaba excavar, a las hormigas no le gustaba que les rompan los túneles. El delfín era tal vez el más difícil de todos. Él quería más agua. Y eso es en las piedras. Si ustedes las consiguen, van a poder tener el poder de las bestias. Ahí. Momento. ¿Cada piedra tiene poderes entonces? Esa es otra parte de la fábula que está en discusión. Al parecer sí, pero no conozco a nadie, no sé de nadie que haya logrado hacerla funcionar. Ok, porque nosotros tenemos 3 de ellas. ¿Cuáles tienen? En realidad tenemos bastantes, tenemos la del delfín, tenemos la del águila, tenemos la del perro, tenemos la de la hormiga y hay otra en el barco que no sabemos cuál es. Que de hecho, podríamos... llamar al nube y que la tripulación se tome un descanso en la isla mientras ella nos puede identificar la piedra y nosotros... No. Yo no puedo hacer eso. ¿Qué? Conozco la historia, no sé cómo funciona. Pero al menos con conocimiento de la historia, podrías tratar de identificarla. Nosotros ni siquiera conocemos la historia completa. ¿Puedo tratar de deducir cuál es? Puedo intentarlo. Eso sí. Excelente. En cuanto a sus tatuajes, mira el de Jagger, lo mira a los ojos. Se queda un segundo pensando. Yo tengo el presentimiento que vos ya sabes qué haces. ¿Puedo darme una idea? Mira hacia el bosque de nuevo. Ahora está por todos lados eso, haciendo eco, rebotando. Y le pide a Kayen su tatuaje. Kayen se lo muestra. Un segundito. ¿Dónde está? Espera que esto lo tengo anotado hace como... no sé cuántos capítulos, ¿eh? Como 4 o 5. Sí. La mira cae de nuevo. A los ojos. Y en tu mente escuchás los detalles de esa hoja. Otro secreto más, Kaiden. Compañeros, estás acumulando muchos secretos. Caradura. Vos decís caradura y vos hablaste con Manrel y no dijiste nada de lo que hablaste. Nadie me preguntó. Todos te preguntamos. Antes de continuar, ¿no? Ella vuelve. Dice, bueno, si quieren, vayan a buscar las piedras. Y podemos continuar esta charla. ¿Parece? Bien. Ok. Miro a Kaiden. Kaiden, ¿estás bien?
Sí, estaba pensando en lo que me dijo, que cómo funciona. ¿Qué te dijo? ¿Cómo funciona la hoja? ¿Y cómo funciona la hoja? Puedo poner un solo hechizo en la hoja para que no me canse usarlo. Sí, algo así. Ok. Esperen un segundo. Vamos a dar una pausa ahora. Okay. Antes de que decidan qué hacer. ¡Misterio! ¿Por qué? ¡Qué volvemos. A querer subir de nuevo, gordo, pero vení acá. De a este ver, lado, sí. Vení. Volvimos. Allá. El gordo hace su presencia. Ah, no era Vecna. ¿Quién era? El gordo que se revela. Ah. Bueno, antes de irnos a la pausa, estaban debatiendo qué hacen sus tatuajes. Y ella les había dicho que vayan a buscar al Bondiga, creo que. Que no, las piedras. Las piedras. Bien. Sí. ¿Qué van a hacer?
¿Quieren volver al barco? Volvamos al barco. Contémosle a la tripulación todo lo que pasó. Y en caso de ser necesario, desembarquemos en la costa. Además, supongo que les agradará saber que encontramos lo que andábamos buscando. Sí. ¿Sí? Bueno, nos vemos en un rato. Gracias, Serafina. Se vuelve a Baggins un instante. ¿Y vos no tenés ningún tatuaje de Mork? No, me dijo que no. Que no. Está bien. Es un poco elitista a veces. ¿Cómo? Es un poco elitista a veces. Me da un poco de miedo hacerme el tatuaje y Jagger me quería obligar y eso me dio más miedo todavía. Y yo no te estaba obligando. Dije que era una oportunidad que podías tomar. Que luego no sabíamos cuándo nos íbamos a encontrar con otro Filbur tatuador de cosas mágicas y que a lo mejor... No sabíamos que era mágico tampoco. No lo sabíamos. Eso es cierto. Pero ¿cuántos Filbur tatuadores conocemos hoy? Tampoco. Bueno. No conocemos ningún otro tatuador, punto. Me giro hacia la firma y le pregunto, ¿tatuadora? No. No. Uno. Entonces vuelven al barco. Cruzan la pequeña jungla, muy sencilla, este bosquecito de gran vegetación, pero de fácil acceso. Llegan al barco. Ahí están algunos de los ejemplos de los Grunts que dejé. Ahora los saco. Bien, excelente. Remamos entonces hasta el Nube Solitaria. Y mientras voy remando, ahora me puse un trapo en la cabeza, la que solía ser la parte de arriba de mi armadura, porque solía cubrirla, que ahora está hecha jirones. ¿Sí? Me lo puse como de gorrito, como se lo pone Sonrisas. Y mientras voy remando hacia la nube, miro a Baggins todo roto. Miro a Kaiden. Pienso la suerte que tuvimos de salvarnos del perro. Pienso en todo el... Bueno, todas las heridas que tenemos. Y los veo ahí tan chiquitos, tanto a Kaiden como a Baggins. Pero pienso, hey, esta no es la primera ni la segunda, sino la tercera vez que se la dan a un dios estos muchachos. Son básicamente más poderosos de lo que cualquiera. Nos estás mirando mucho, Jagger, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Es incómodo. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa aquí? Acabas de hablar, ¿eh? ¡Ah! ¡No sé! ¿Querés que te ayudemos a seducir a la Firwall? No. ¿Viste que no sabía? Y en caso de que quisiera seducir a la Firwall, no necesitaría ayuda. ¡Ah! Sí, claro. Porque con Frilly te fue tan bien. Nunca intenté seducir a Frilly, simplemente la traté protocolarmente. Protocolarmente, así le dicen ahora. Le mira a alguien, sí sé, pero destornillo de risa. De Baggins, lo entiendo, porque no conoce los protocolos, pero usted, señorita Marala, debería de conocer. Oh, yo conozco muchos protocolos, un montón de protocolos, Jagger. Los verdaderos caballeros de Bacristán, así tratamos a las damas. No conozco los protocolos de los de Bacristán, se ve. Ok. Miro ya tratando de llegar al barco. Claro que es más rápido. ¿De qué era lo que estabas pensando tan solemnemente? Y dejo los remos ahora a los lados del bote, apoyados en mis piernas. En que
Ustedes han peleado contra gigantes, tormentas, por lo menos dos dioses antiguos. Sí. Y un montón de criaturas más. Digo, ya sé que el número es importante, pero creo que tenemos suficiente fuerza de choque como para empezar a hacer algo en contra del ejército de los Tieflings. A ver, no... Bueno, ¿a quién voy a mentirle? Sí, soy un gran estratega. Ajá. Ah, ¿cuál era tu puesto en el ejército? Eso quizás nos vendría bien saberlo. Capitán. ¿Capitán? ¡Wow! ¿De qué? El nube está ahí, están llegando. ¡Ey! ¡Miren esto! Me paro. ¿Sabes qué puedo todavía, no? Congelarte en el tiempo hasta que me expliques. El oso primero puedo hacer esto. ¿Y cuál es Spider-Man? Tiro primero mis cosas sobre la cubierta del barco. ¡Cobarde! Y mirándoles, pongo mi brazo hacia atrás. Y mi tatuaje mágico, estas lianas trenzadas, se mueven a través de mi brazo, girando. Y la tinta, como el goteo suave de una pluma, empieza a escurrirse durante un segundo para luego convertirse corpóreamente en esas lianas que se agarran a uno de los lados de la nube solitaria y me cinchan hacia arriba. Kaiden espera que pase toda esa ceremonia y usa Misty Step para pararse al lado. Caigo, ¿y bien? Salto. Una mortal hacia atrás. Miras el barco y no hay nadie. De manera teatral de cada uno. Uno con magia, otro con liana que le salen del brazo y el otro saltando al estilo superhéroe. Caen todos en la cubierta del barco. Para encontrarse a la tripulación de una manera que no la habían visto antes. Están todos alegres y contentos. Y sonrisas, está matándose de la risa, corriendo por desde una punta de la cubierta hasta más o menos un cuarto, un 40% de la cubierta, empujando al bóndiga. Lo empuja con todas, hace y el bóndiga va medio girando sobre sí mismo, deslizándose. Choca con unos barriles que caen y después vuelve. Y están todos disfrutando de eso como si fuera el mejor deporte del mundo. Kaiden le tira rápido el mensaje. ¡Mira esto! Y adentro hay una sola frase que se escucha monótona en el tono de albóndiga. Vos recibís un "Uy". Kaiden ensancha una sonrisa pero enorme y no dice más nada. Albóndiga se desliza de cubierta y están todos, hasta Villarlena está sonriendo mirando cómo juegan a eso. Marrero orgulloso dice, empezamos conmigo. Pero mirá, y muestra el brazo medio abollado con los barriles. Manrel. ¿Y? ¿Cómo fue eso? ¡Ey! ¿Y qué demuestra la piedra? Se miran, bien. Ah, no entienden nunca nada. Baggins le dio el golpe gracia a un dios primigenio. Bien. Jagger, ¿podrás ayudarlo? Sí, con lo que pueda. Antes de bajar, o antes de acercarme a Baggins para hacer algo, miro hacia atrás a ver cómo está la montañita de arena. La montaña de arena ahora está estática. Parece una pequeña isla siguiendo al 9. Ok. Le hago una seña a Baggins para que baje conmigo a cubierta. Voy a agarrar mi armadura hecha un bollito, toda la cota de mallas. La voy a tirar encima de mi hamaca. Voy a ir hasta mi baúl. Buscar una camiseta, una camisa
y ponérmela. ¿Te estás vistiendo para una cita? Ojalá fuera para una cita. Bien. Vargas, el doctor Jagger está atendiendo. Y poniéndome frente a Baggins, voy a cerrar mis manos. Ojalá pudiera tener una cita. Y soplando mi mano, hago que una mariposa naranja y amarilla salga de mi palma. Luego mi dedo y se la poso encima de la cabeza a Baggins antes de que desaparezca en un plop. Y esto mecánicamente es un hermoso curar heridas nivel 2. Cure Wounds. 13, al menos para que te sientas un poco mejor. Y mira, a ver qué tal. Algún día deja de jugar y se posa al lado de Kayen, como de costumbre. Le tira mensaje. ¿Podés seguir jugando? No hay problema. No te respondo. Bueno. Tampoco como que la tripulación vuelve a lo suyo. Se te acerca dura Kaiden. Hay que limpiar la cubierta, lavar los platos y... organizar el depósito. ¿Podés llamar a tu fantasmita? Sí, lo puedo llamar. Tenés suerte, lo puedo llamar, sí. ¿Suerte? Es que pasaron cosas en mi isla, pero no te preocupes. Y le invoco el sirviente. Me pone el delantal. Torreza se pone a limpiar un poco de cubierta también y después se vuelve a la parte del timón con Vialeana a charlar. Manrat se acerca con sus ruedas. ¿Vamos? ¿A dónde? No sé, no teníamos que seguir viaje nosotros. Tenemos que hacer otra cosa antes. Y yo tengo que hacer otra cosa, de hecho. Dur, perdón, te voy a sacar el sirviente un momento. Y Kaiden se va hasta buscar al sirviente. Dur está en la cubierta. Ah, bueno. Sé lo que quieras. ¿Dónde está el sirviente? Y está lavando los platos. Bueno, entonces voy a buscarlo. Está lavando los platos. Te lo encontrás en la cocina. Voy a sacar la piedra que tengo, se la voy a mostrar y voy a decir, necesito encontrar otra copa esta. Se pone a buscar. Bien. ¿Los demás? Y ahí sí vuelvo a cubrir. Jagger está destruido. Está tirado encima de sus propias cosas, encima de la hamaca. Está muy cansado. O sea, más allá de las heridas en el cuerpo. Se siente terriblemente cansado. Pero sabe que todavía quedan cosas para hacer. Así que luego de 2 minutos tirado en la hamaca, descansando el cuello, los ojos. Mira. Hacia adelante. Se levanta. Cruza por uno de los costados. Se mira en un espejo chiquito que hay en una de las maderas. Tiene el bigote bastante largo. Y la barba le empezó a crecer. Se pasa el dedo por la cara y recuerda a su padre en el ejército diciéndole que un soldado jamás, jamás, jamás iba a tener pelo en la cara y que si le pasaba el dedo y el dedo sonaba... ¿Cómo se atreve? El protocolo. Muchas, muchas, muchas fracciones. Se mira, no le importa. Y sale a la cubierta con los ojos entrecerrados, buscando a Kaiden. ¿Qué te la encontrás ahí? ¿Está sola o está junto con unas personas? Está con el albóndiga. Ok. Kaiden,
Y me siento en uno de los lados del nube y me pongo a mirar hacia la isla. Ya vamos a volver con la Firbolg, no te preocupes. Ah, no, no necesito hablar con la Firbolg, necesito hablar contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Vines no está ahí, porque Vines iba a volar. En el mástil mirando todo. Es un hincho. O con alitas, pañal y un arco y flechita. Temer al Vines. Un rancho solo para eso. ¿Qué pasó con el perro en la cueva? Luego de que. Oh, lo que pasó con el perro en la cueva. No estoy segura todavía. Te hacía más conocedora de tus propias habilidades. No funciona así en absoluto. Es decir, magia común, sí. Magia de seres que hacen cosas y transforman los alrededores, no tanto. De hecho, casi nada. Ok. ¿Eso era todo? Es que últimamente siento que me están ocultando cosas. ¿Cómo qué? Si las supiera, no me las estarían ocultando. Ah, pero sentís, así que algo sospechás. Sí. ¿Y de qué sospechás? No sé, pero hay algo que me tiene inquieto. Sé que están pasando cosas. Y el nube solitaria pasó de ser un barco arrumbrado, apenas flotando en el puerto, el día que me subí a él, a ser una especie de entidad mágica que se mueve. Y la gente que está acá arriba, siento que está sufriendo los efectos. No creo. Podrías preguntarle a Bains, él sabe más de eso. Pero no creo que no es solitaria afecte directamente a la gente, sino que sus alrededores, o sea, al propio nube. Por lo menos de momento nunca me hizo nada a mí. Me hubiera dado cuenta. No, pero sos una usuaria mágica muy poderosa. Por eso supongo que me hubiera dado cuenta, así que si no pasó nada hasta ahora, voy a decir que no pasó. Bien. Me desperezo, miro la isla. Entonces, terminamos eso hoy y nos vamos lo antes posible. Antes, una pregunta vale por otra pregunta. Ajá. Yo tengo una pregunta también. Ajá. Quizás sea muy personal, pero bueno. Quizás esta es una de las razones por las que Viderliana no quiere saber nada de hablar conmigo. Pero yo lo intenté, así que te estoy advirtiendo también ahora vos. ¿A quién perdiste, Jagger? ¿Por qué tenés ese tatuaje? Wow. Wow. Antes de que Jagger diga nada. ¿Vamos a ir de nuevo a la pausa? No. Yo te mataba. ¿Será que tengo encerrada la gata destruyendo todo? Segundito. A ver, ¿no? ¿Quieres que te ayude? Ahí está. Ahí está, perdón. Se encerró ella misma en la pieza y después quiso salir. Ay. Y no, y ahora está. No, no salió. Al final no salió. Ok. Pero sabe que puede. Perdón, pausa de suspenso. Continuamos. Ya. ¿A quién perdí? Uh-huh. Dijiste eso. Sí. Perdí básicamente a todos. Pero perdí también. De hecho, estoy acá porque perdí a la que más me importaba. ¿La que te dio los poderes? No me dio los poderes ella. El tema es el siguiente. Este es su nombre. Vega.
Vega era el sol pegándote en la cara los días de invierno. Era las hojas de los árboles cuando vuelan en otoño. Y era el batir de las alas de las mariposas de fuego cuando llega el verano. Todo eso era Vega. Era bella. Muy hermosa. Más que todo el bosque, más que todo el oro de Pakistán, más que todas las joyas que he visto en mi vida. Y un día, entré al bosque, como siempre, la verdad. Y ella, que se movía sigilosa por los árboles, convertida en pantera o en ave. Ese día llegó a nuestro encuentro con las hojas de las espadas aún atravesándole el cuerpo y su sangre manchó mis manos, mis brazos y mi pecho. Y antes de exhalar su último suspiro, me miró a los ojos. Y en ese momento, explotó en mil mariposas de colores. Y ese día, ella, que era el avatar de estos dioses locos que me susurran en el oído, me dejó una herencia que no puedo manejar, algo que ni siquiera yo sé qué significa. Ella que miraba al suelo y sabía lo que pasaba. Ella que hablaba con los mismos susurros del viento. Tenía todo el potencial para hacer lo que se supone que yo estoy haciendo. Y ahora estoy en un barco tratando de averiguar todo lo que pueda acerca de dioses antiguos, de grooms, de susurros y de qué hacer para seguir manteniendo en alto el nombre de la única persona en Pakistán que supo ver más allá de la pila de músculos del capitán y encontrarse con la persona que vivía detrás. Wow. Si hay algo que puedo decir, comparando el día que te conocimos con Vines y él ahora, es que venís bien. Quizás te angustie o pienses que no podés controlar la situación de la misma manera que lo hacía ella, por las cualidades distintas que tuviera. Pero capaz que ella te lo dio por eso. ¿Alguna vez lo habías pensado? Porque vos ibas a manejarlo a tu forma. Y eras el último recurso que tenía también. Así que creo que lo estás haciendo bien. No sé. Llegaste hasta acá. Escuchaste voces. Seguís vivo y seguimos vivos también. Yo diría que sí. Seguir vivo no es lo que me preocupa. Me preocupa no estar a la altura de su legado. La vara Jagger te la vas a poner vos mismo. Y creo que ahora tu vara es ella. Y ella ya no es ella, sino la magia que vos tenés adentro. No lo había pensado de esa manera. Y cuando haces cosas, hoy lo curaste Vine, si salió otra mariposa. Cada vez que lo haces, supongo que hay un rastro de eso. Es cierto. Jamás había pensado en que esa es parte de mi magia también. Es algo que siempre debatimos con Baggins. Él está siempre con las máquinas,
y herramientas, cosas que yo no entiendo, pero al mismo tiempo usa magia de una manera que sabe usar solo él. La magia está en todos lados y de formas muy extrañas, se parece. Supongo que sí. Pero bien, creo que ya fue bastante de la historia de Jagger por hoy. Ay, sí, no te preocupes, no te voy a preguntar más nada, pero gracias por compartirlo. De hecho, hacía el rato que quería sacármelo del pecho con ustedes. Ustedes, en el último tiempo, se han convertido en mi familia. Y más allá de pelear codo a codo con ustedes, vivo, respiro, sonrío, disfruto y existo junto a la tripulación de este barco. Ay, se los deberías decir, eso es muy lindo. Eventualmente. Capaz que se ríen al principio. A lo mejor sí. Sí. Me doy vuelta, miro la isla, miro hacia el cielo. Bien, entonces, supongo que habrá que moverse. Y agarrando mis pertenencias del piso, ese trapo hecho jirones que tenía en la cabeza, me lo saco. Miro hacia abajo la cubierta, tratando de buscar a Baggins. Miro vi todo lo que me está pasando en este momento. Y las cosas están bien. Baggins no se encuentra. De hecho, Baggins cansadito, medio inconscientemente, caminó por el barco dirigiéndose a su nueva habitación. El lugar donde tiene su pequeño centro de mandos, donde originalmente inició el salto. En ese lugar todo se siente familiar. Casi como si Gak Jakod hubiera sido una casa para Baggins. Tal vez esta es la primera real que tiene. Está lleno de herramientas tiradas o acomodadas al gusto de Baggins, tal vez pegadas en la pared. Una camita así en un costado, ligera. Y su silla con sus palancas y cosas. Pero Baggins encuentra algo raro y diferente. En esos cables y conexiones que encontró, hay unos como que cuelgan del techo y chispean. Chispean en un pedazo de madera separado, que está ahí tirado nomás. Y notás, hay algo escrito en esa, como quemado en la madera. Una ecuación. Pero antes, siquiera, de considerar de dónde salió, lo primero que se te viene a la cabeza es que eso está mal. O sea, lo que propone esto es modificar el paso de electricidad de algunos componentes para generar una propulsión todavía más fuerte. Pero vos sabés que no necesitas más propulsión. Esto no soluciona de ninguna manera el problema que es aterrizar. Y te encontrás discutiendo con este pedazo de madera y unos segundos después te viene a la cabeza el de dónde. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién hizo esto? ¿Qué hace Baggins? Baggins se va a poner a hablar en voz alta. O sea, esta discusión con el pedazo de madera la va a tener en voz alta. Okay. Y va a estar mirando al centro de mandos cuando tenga que decir, no, o sea, esto que está acá claramente, o sea, va a estar mirando al centro de mandos, se va a estar comunicando con el centro de mandos. Okay. Porque hoy tienes una cierta sospecha de cosas. ¿Qué sospecha Baggins? Baggins sospecha que
el barco está vivo. Ajá. Y que se está comunicando y expresando a través de la tecnología que él desarrolló en el centro de mandos. Por eso okay. fue creciendo y evolucionando. Pero claramente está creciendo mal, porque me está haciendo mal las cuentas. Ok. Haz una tirada arcana. Le hablas al centro de mando y acomodas un poco las palancas, todas esas. Ahora mismo está todo desconectado, así que no hay peligro de usarlo, digamos. Los cables empiezan a chispear en el aire. Pss, 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 en un costado tuyo. Busco más maderas para poner cerca de esos cables. Acá no hay nada que puedas usar. En la cubierta están todas las maderas que usaron para el bowling. Voy rápido a cubierta a buscar las maderas. Corres rápido, te encontrás, pasás de largo. Para allá en un costado estaba Jagger y Kaden hablando, muy una charla muy, muy personal. Corres así y encontrás madera. La agarrás. Vuelvo rápido al centro de mando. Vuelves. Estás ahí, tu habitación. Bien, me voy a poner las maderas cerca de estos cables chispeando. Sí, acomodas abajo. ¿Qué, ¿qué le dijiste? Yo le dije que estas ecuaciones no están considerando que, que hay que contrarrestar el impulso a la hora de bajar. Porque si subimos más fuerte, vamos a golpear más fuerte cuando bajemos. Entonces, se va a terminar rompiendo el barco. Y es lo que estamos tratando de evitar. Necesitamos encontrar la forma de desacelerar la caída. Porque si no... Haceme una tirada de... herramientas de artífice. Ok. Esto es más 4, así que 21. Bien. Rápidamente te das cuenta que vos le hablás a esta cosa, mirando la silla del centro de mando, pero te es mucho más accesible... usar las palancas. Y de a poco empezás a comprender un poco cómo darle comandos. Cómo, no comandos, sino comunicarte con. Es muy básico por ahora. No podés hacer frases muy complejas. Pero todo empieza así también. Eventualmente aparecen unos números con unos símbolos raros que no entendés en las maderas. Los cables empiezan a chispear, queman unas cosas. Y no estás seguro de qué se trata. Y no me suenan de nada esos símbolos. No son. No tienen nada que ver con electricidad, en absoluto. No tienen nada que ver con máquinas, de hecho, en absoluto. Ahora mismo. Te sentís ingenuo casi. Pero por otro lado suena que es algo que tenés que descubrir. Sí. Los cables quedan ahí colgando y la habitación parece absorber el silencio. Quedarse una vez más quieta. No te sentís solo, de hecho es raro, te sentís extrañamente acompañado. Pero a gusto. Bien. A ver. Voy a agarrar esta tabla de madera con estos símbolos que no termino de entender. Y la voy a buscar a Freely. Bueno. No te la esperabas. No. Buscas un rato. Freely está en la habitación de Manrey. Está mirando por la ventana. Ajá, y necesito un abanico. Muy confundida. Te mira a vos y hace como que estaba limpiando, pero no le sale, mentira, sí. Ajá. ¿Estás mirando a la vista?
Yo sí. Ya me voy. No te preocupes, está todo en su lugar. Vos sabés de idiomas, ¿no? Leer cosas. ¿Por qué? Perdón, pero ¿vos llegaste hasta acá sin saber leer? Sé leer, pero sé leer solamente mi idioma. Y... Pensé que tenías mucha suerte. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Que lea algo? Quiero saber si conoces estos símbolos y le muestro la madera. Mira la madera. ¿Este es tu idioma? No. Esperaba que se escriba en madera igual tu idioma. Esto no parece un lenguaje, parece algo como una cuenta. Sí. Pero hay símbolos que creo que son caracteres de un idioma que yo no conozco. Y asumí que vos, ya que querías ser la gobernadora, la reina y la gobernante absoluta de todo el continente, tenías un poco de cultura y sabías leer más de un idioma. Claramente me equivoqué, así que me llevo mi madera. Estás volviendo, a punto de atravesar la puerta de Manrey. Y escuchás a Feli. Tal vez si te puedo ayudar. Sacándose su orgullo. Reconozco esos símbolos, no los entiendo. Pero hay alguien en el barco que sí puede entenderlos. ¿De dónde los reconoces? Algo del ejército de Sir Amor. Los soldados los usaban para algo, no estoy seguro para qué, pero hay una sola persona en el barco que sabe eso. Ok. Voy a hablar con ella. Gracias. ¿A dónde vas? A buscar a Vidarlena. Vidarlena está en el timón. Ahora mismo Sonrisa está bajando las escaleras, te saluda. Nada. Escucha la risa de Pachi en tu micrófono. No, está bien, es genial cuando te reí tan fuerte, se escucha dos habitaciones distantes. Fantástico. Diana está en el timón. Está relajada. Está como bajando de estar muy contenta, como la vieron inicialmente. Te mira y vuelve a su pose seria de siempre. Hola. Vines. ¿Me podrías traducir estos símbolos? Y le muestro la madera. Una tirada de persuasión. ¡Oh, no! ¿Por qué perdón? Es más 5 persuasión. Pero podés sacar un 1. Nos mira. ¿De dónde sacaste esto? Es complicado. Se agacha un poco como para mirarte de cerca. Transpiro. Ensombreciendo el sol encima de Vines. Transpiro veneno. ¿Vos estás investigando el ejército, decir amor? ¿Dónde sacaste? No, en realidad no sé qué significa. Ese es el problema. Se la devuelve la madera. Es toda una forma de calcular resistencia de las murallas y las armas de asedio. Ah, resistencia. Ahí adelante de Vidarlea, así que no importa nada. Quiero aplicar ese conocimiento a ver si ahora la fórmula tiene sentido. Decime vos. O sea, en la madera, lo que vos ves, la fórmula sí tiene sentido. Es para calcular eso. ¡Claro! ¡Oh! Esto puede ser muy útil. Gracias. Y se da media vuelta y se va. No. ¿Qué estás haciendo?
Me lo imagino a mí agarrándolo sí, a sí. del cuerito de la espalda. Mirá, estamos muy bien, re bien. ¿Qué va a hacer? Con esto, tal vez podría mejorar las defensas del barco para que sea más resistente. Se queda pensando. En su cara lo ves. Tiene sentido lo que dijiste. Está costando aceptarlo nomás. Eventualmente te deja. Destruir. Gracias. ¿Y qué caminando, hace, caminando de para atrás. Mira, ve que estoy fuera del rango. Ahí sí da media vuelta y va corriendo para la sala de máquinas. Lo cruzás una vez más allá y acá vienen charlando. Los ignoro por completo. Sí, sí, sí. La ciencia está primero. ¿Qué hace la habitación? Ok. Bien. Ok, ya entendí lo que estás queriendo decir. No sé, de todas formas, si podemos volar tan alto, porque hay muchos otros factores. O sea, quiero aplicar esto de la resistencia, pero no sé si aumentar la potencia. Porque la última vez que saltamos, la gente del barco se enojó un poco. Aparte, por más que el barco sea resistente, la gente está suelta y en un impacto muy, muy grande los puede romper. Porque inercia y otras fuerzas gravitacionales que hacen. Pero quiero aplicar esto, me parece muy interesante. Cualquier otra mejora es bienvenida. Sí, es bienvenida. No, no hay respuesta. Pero, como antes, te sentís a gusto, relajado. Es la primera charla intelectual que tuviste en tal vez mucho tiempo. Alguien que realmente sepa de lo que estás hablando y te entiende. Y hablaste solo, además. Sí. En eso, alguien golpea la puerta. De otro lado está Jair. Al parecer lo estaba buscando Vines. Vines. Jair. Volvemos a la isla con las piedras. Sí. ¿Necesitas que te enseñe los rituales de cortejo de los Groom? Capaz que los puedes aplicar. De hecho, conozco un par. Una vez leí un libro acerca de cómo las ranas se visten con plumas de colores y salen a bailar a la playa para cautivar a sus parejas. Por primera vez algo es cierto. De hecho, tengo una idea, pero para otro momento. Ahora deberíamos. Sí, no tenemos plumas. Creo que hay un plumero, pero son grises y la gracia es que sean de colores. Es cierto. Es para simbolizar el potencial genético y que los renacuajos que vayas a tener sean de castas más elevadas. Oh. Ok. Yo, de hecho, no importa. Vamos a llevar las piedras y veamos qué tal. Bien. Está bien. Eventualmente vuelve el sirviente invisible con las piedras y te las entrega. ¿Y cuál es la nueva? La que no había, lo que no recuerdo entre las otras. Te cuesta un rato encontrar la forma, pero eventualmente aparece. Después de mirarla así fija, es un perdón, me olvidé el nombre del animal. Wow, León. Ornitorrinco. ¿Dónde están mis notas? No. Un ave. El ornitorrinco es un ave. Igual te iba a decir que no a todos. ¿Colibrí? No.
¿Un pato? ¡Un pato! Es un pato. Un cuclillo. ¿Un gorrión? ¿Una paloma? Acá está, sí. Es un cóndor. ¿Un cóndor? Ok. Bien, bien grande. O sea, cóndor, águila, hormiga, delfín, perro. Cóndor, águila, delfín, hormiga, perro. Sí. Ok. Bueno. Se juntan en la cubierta del barco una vez más. El resto de la tripulación está ocupado en sus tareas. Sonrisa está arreglando un poco todo el desastre que hizo con el bowling de Albóndiga. Y Manrel. Manrel está ahí trabajando con él, estirando un poco el brazo que se lastimó. Bueno, el resto de Vidalena está en el timón. Sí, está bajo cubierta. Edur está entrenando en la proa. Los saludan todos, más o menos. Vidalena. Es como un reconocimiento, sí. ¿Van ustedes tres nomás? Antes de bajar, le voy a mirar al joven entrenando en el en la cubierta y le hago una señal con la cabeza, como preguntándole si quiere venir. No, tengo que nadar ahora. Tenés puesto tu casco de rana, ¿no? Sí. Bien. Y viendo esto. ¿Albóndiga, vos querés venir? Se queda al lado tuyo. Voy a tomar ese como sí. Y yo voy a, en vez de saltar al barco, bajar con una cuerda a ver qué son mis lianas. Es tan insoportable durante meses con eso. ¡Sí! ¡Es hermoso! Soy Spider-Man ahora. Bajan al bote 4. Ahora incluye algo, ¿eh? Y reman una vez más hacia la isla. Un rato más tarde llegan a sus playas. Ahora está un poco más despejado de animales. Como que las gaviotas sobrevuelan en los lugares. Los pájaros no están todos ahí en el mismo lugar. No se encuentran animales que no deberían en la playa. Y eventualmente imagino que van a ir al campamento de antes. Caem llena la playa y frena. Paddins, ¿quieres intentar hablar con los otros grooms ahora que viene el bandido? Sí. Puedo intentar. No sé si puedo hacerlo, pero puedo intentar. Aparte está como de camino. No. Ah, y vos también tenías algo, Jagger, que querías... Bueno, a lo mejor puedo probarlo. Ahora que no estoy tan... cansado. Bien. Bueno, el camino lo tienen marcado, principalmente porque Andía pasó por ahí. Y lo primero que se encuentran es a los grooms, que están todos ahí medio sentados debatiendo en este idioma incomprensible. Y los miran, se levantan rápido, como listos, y corren hacia ustedes. Hay algunos que llegan mucho más rápido. ¡Fum! Saltan y lo agarran al Albóndiga. Se lo llevan junto a Sandía y al gigante. Sí. Lo están abrazando. Le están chupando la cabeza. Sandía con los tentáculos se lo sube al otro grandote y se lo frota entre los ojos. Parece que está entre los suyos, porque después de todo, Albóndiga salió de ahí. ¿Quieres intentar, Ragnis? Sí. ¿Qué vas a hacer? Kaiden iba a usar mensaje, creo. Y Kaiden va a hacer eso. En cuanto Vines le dice que sí, va a usar mensaje en Albóndiga y preguntarle si puede conectar a los demás para que Vines hable con ellos. ¿Le comunicas esto? Hay un instante en el que se quedan todos quietos mirándolo a Albóndiga. Sandía lo baja y se los acerca y todos se lo rodean a él mirándolo. Y él está de espaldas de ustedes mirándolos a los grooms. Voy
Creo que puedes intentar. Ok. Hola a todos. Ustedes no ven nada más que Albundia estando estático y ellos reaccionando. El grun dorado de ellos. Y ahora Vayne se acuerda, era el líder original de los grunts. Y ahora está todo deformado, gigante y forzudo como era. Lo mira a Vayne y dice: Estamos yendo a Gal Shakor a intentar. Empiezan todos a gritar. De felicidad, de enojo. No sabes. Están en su lugar, quietos. Golpeando okay. El piso, saltando. Ok. El único que no se mueve es el gigante que está ahí al lado de ustedes. Claro. Y Sandía, probablemente. Sandía mueve los tentáculos. Ah, ok. Gal Shakor está siendo atacada por Tiefling. Hace una tirada de persuasión. Ok. Claramente algún día está traduciendo lo que vos estás diciendo. Porque ellos empiezan a agarrar piedras, hojas y las tiran al aire, las hojas, las piedras, las lanzan hacia los costados. Pero nadie se mueve de su lugar y nada de la hostilidad es hacia ustedes. Ok. Igual intimida un poco. ¿Quieren ayudarlos? Un instante más tarde, el grun dorado, ojo de guerra. Te asiente. Bien. Cal. Dice. Cal está atrapado en la burbuja del abismo con el gran barba. Algún día les traduce. Y todos miran a Grun Dorado. Asiente. Bien. La burbuja de la misma está en el barco. Si quieren saludar. Ya tiene Jagger en su bolso. ¿Pueden venir con nosotros al barco? ¿Y vamos juntos a Gal Shakor? ¿Sacás la bruja? Estás muteado, Jagger. Voy a sacar la bruja mientras Vayne habla de la bruja del abismo y la voy a levantar. La reacción de todos es la misma. Todos se tensan. Y se ponen como en posición de escape. Están muy asustados. Está todo muy tenso. Te diría que la guardes. Porque mi enemigo mortal. Pero antes de guardarla, tipo, les digo, Cal. El un dorado te asiente. Se relajan un poco los grunts. Miran entre ellos todos, el que parece medio cánido, los otros que tienen las piernas muy muy largas y finitas. Entre ellos se comunican en este idioma monstruoso. Y le hablan algo un día. Y en la cabeza de Vayne aparece un mensaje. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que viajar a Gal Shakor? Los que puedan subir al barco pueden viajar con nosotros. Sandía, creo que vos podrías nadar junto a nosotros. Porque no creo que entres en el barco. ¿No les ibas a pedir que te ayuden a arreglarlo? Sí, pero...
No nos vendría mal. Está calculado el viaje, pero no nos vendría mal tener asegurado el mástil. Sí. Aparte tengo una fórmula de resistencia que se puede aplicar a la... Genial. Sí. Y tenemos el caparazón. Sí. Cierto. Segundo, ¿nos pueden ayudar con el barco? Se miran entre ellos. En realidad lo miran todos a Grum Dorado, que ahora parece ser el único que está respondiendo como, como clave líder. Y asiente. Bien. Perfecto. Supongo que nos agruparemos en la playa para lidiar con el barco. Que vamos a tener que encallarlo un poco. Empiezan a marchar hacia la playa ellos. Ok. Toma eso como no. Algún día se da vuelta y vuelve al lado de Caen. Caen con mensaje le tira gracias algún día. No responde. No hay problema. Bien. Quedan solos. Lo único que se escucha es a los Grunks avanzar. Ellos no hacen casi ruido, pero sí escuchan los pisotones de sandía y cómo se va destruyendo el bosque detrás de ese Grunk enorme que se asomaba por las copas de los árboles. Ven el surco que deja. Remueve un poco la tierra. Y los primeros pasos al lado de él se sintió un pequeño temblorcito. Bueno, una pregunta que quizás suene un poco chocante, pero ¿confiamos en esta Arafina? No parece mala, pero son pocos los malos que parecen malos a primera vista. Muy bien, Baggins. Orgullosa. Sí. Jagger, algo te dijo en tus vibraciones raras, o sea, eso es malo. No, de hecho, pensaba dar un vistazo a este lugar una vez analizáramos las piedras y, bueno, poder volver al barco a lo mejor. Con el... Ah, buenas noticias, conseguimos otra que es la del... Y se las muestra Kaiden. Cóndor. ¿Cómo que conseguimos otra? Es que cuando nos atacaron esas medusas raras que llevaste después al cielo, las nubes, lo que sea, había caído una, se ve en el barco. La vi por un momento, después me olvidé y después me acordé. Ok. Ok. Sí, suerte. O quizás no. Quizás por lo que hiciste con las medusas. Pero tenemos una más. Bien. Entonces, a por ella y veamos qué tal. Bien, y voy a estar atenta por si hace algo, si se las quiere robar o... Por si las dudas. No sé. No creo que se las quiera robar, ni siquiera... Tenía mucha idea. Bueno, no importa. Mientras empezamos a avanzar, voy mirando el bosque, tratando de conectar un poco y estar más sensitivo ante lo que el bosque quiera decirme. Bien. Llame naturaleza. Naturaleza. Como Vecna dormida desde que llegó. Sí. Ok. A ver, camina por el bosque, prestándole atención a los detalles, tal vez ignorados el resto del tiempo. Los pesos de la tierra con tus pisadas, la humedad del ambiente, los ruidos lejanos rebotando entre las ramas, los animales que están cerca, los que están lejos, los límites del agua y la tierra en la playa. Y de a poco va encontrando
tu conexión con ella. Para cuando llegan al campamento de Arafina una vez más, alguien intenta y ella está ahí sentada donde los dejó preparando su té y sonríe. Okay. Me acerco a Rafina, me siento a su lado, miro el fueguito, agarro una ramita fina, le prendo fuego a la puntita y empiezo a jugar con eso. Y miro a Arafina y le pregunto: ¿Arafina? Como sabrás, los susurros del bosque me siguen hablando y no logro entender nada. Es sorprendente, sí. Yo tampoco entiendo. ¿Sabes hablar? Ah, pero ¿qué puedo hacer al respecto? De hecho, cada vez que me acerco, el bosque susurra. Algo que quedó del viejo mundo, y le sonríe, medio apenada. Somos nosotros, los Firbolgs. Como te dije, Morg es el protector de las plantas y yo de las estrellas. Está el del viento. Yo creo que lo único que te falta es entenderlo. Lo más difícil es escucharlo. Imagino que lo escuchaste muchas, muchas veces y acá tus compañeros tal vez te miraron como raro. Sí, de hecho, lo escucho siempre. No todos tienen esa cualidad, pero vas a necesitar a alguien que te enseñe. ¿Y quién puede enseñarme a entenderle entonces? El Firbolg que sabe el viento está más al norte. ¿Más al norte? La mira a Kaiden y le dice: ¿Me prestaste el mapa? ¿Qué mapa? El mapa que tienen ustedes. ¿Cuál? El que usan para... El que se mueve, el que tiene las nubes. ¿Y vos cómo sabes si nunca lo mencionamos? Porque el mapa... El mapa fue hecho en las estrellas. Son las únicas que ven de tan lejos. ¿Qué? Lo mira Jagger, sigue sonriendo así, bien tensa. Tiene sentido, obviamente que tiene sentido, porque las estrellas están lejos y el mapa también es como si lo viese desde arriba. Tiene todo el sentido del mundo para allá. Nueve de Insight. Sí, re tiene sentido lo que está diciendo. Es obvio que se hizo en las estrellas esto. Me inspira confianza a esta señorita que acabo de conocer. Tira Inside Boss. Igual es tu decisión al final del día. Era un fucking 18. Bueno, a ver, ¿para qué lo crees si Kaiden se va acercando? Quiero mostrarle a Jagger dónde encontrar. ¿Con quién habló? Kaiden lo desenvuelve, lo sostiene. Y se lo muestra. Estoy súper atenta. Bien. El mapa se extiende frente a ustedes. ¿Quién tengo acá abajo? Gordo. Perdón. Vení, subiste acá. Está. Esto es un pirbo, el sí. Lo primero que te señala del mapa le dice acá, ¿ves? Acá. Bien abajo.
Ahí dice cuándo se creó, quién lo dibujó, pero es mentira. ¿No fue Pies de Hierro? No, no. Pies de Hierro encontró el mapa y tomó el crédito. Pero este mapa es originalmente de los invasores. Ellos, primero, bueno, con su punto de vista superior pudieron dibujarlo y decidir dónde bajar y comenzar la invasión así. Este es el único que pudieron hacer. Y es muy, muy antiguo. Entiendo que desconfíes, pero de nuevo, este mapa usa las estrellas para ver el lugar. Entonces, volviendo con Jagger, este es el lugar donde tenés que ir. Ese lugar se llama Tripocali Donati. Es un monasterio, universidad viejo, muy antiguo, que conserva algunas tradiciones. El Firbo que vos estás buscando decidió dedicarse a la vida en comunidad, a diferencia de todos los demás. Ok, ¿y cuál es el nombre de ese Firbo? Oh, claro, perdón. That's not... Romaris. Romaris, ok. Firbol, guardián del viento. Así es. Ok, Romaris. Firbol, guardián del viento. Romaris. Atesoro ese nombre. No tengo más que darte las gracias por ayudarme a entender qué es lo que pasa. No, no hay ningún problema. Después de todo, es sorprendente que alguien de tu raza pueda hacerlo. Hay una historia detrás. En mi tierra, en Bakristán, en los bosques de Bakristán, viven personas que son una con la naturaleza. Yo tenía un vínculo muy fuerte con una de esas personas que pereció en mis brazos. Y desde entonces, el bosque me susurra a mí. ¿Te despertás? Entiendo. ¡Wow! ¿Cómo se llamaba? Vega. Vega, un instante. No, no, no conozco a nadie, sí. Pero te recomendaría preguntarle a otro Firbolg. Somos bastante pocos, pero muy, muy viejos. Bueno, lo voy a tener en cuenta entonces. Gracias, de nuevo. No, de nada. Bien, ahora... Aiden... ¿Las piedras? Trajo las piedras consigo. Oh, cierto. Por el mapa. Up. ¿Sí? Como les dije, sé muy poco de ellas. Pero voy a hacer lo que pueda. ¿Qué es lo que necesitan? Saber quizás cómo funcionan. O por qué Kaiden mira a Vines. ¿Nuestro barco las busca? ¿Barco? Sí, es complicado. Pero, sí, ¿cómo funcionan? ¿Y se combinaban, habías dicho? Cuenta la leyenda que sí, que si tienen todas, consiguen un gran poder, pero tienen que tenerlas todas. No, ¿cuántas sé. Eran en total? No, estoy segura, tampoco sé cómo funcionan. Bueno, te las mostramos y vemos si algo te suena. Sí. Y las muestro a las 5 que tienen. Las ve un rato. Y se detiene la del perro.
Esta es diferente. ¿En qué sentido? Puedo ver que las otras tienen esencias originales, pero esta no la tiene. Como si alguien se lo hubiera quitado. Recuerdo que el perro dijo que estaba tratando de proteger a los animales del delfín. ¿Puede ser que el delfín le haya quitado algo al perro? Pero no es posible porque ya teníamos la piedra del delfín. Sí, bueno, pero antes de que consigamos la piedra. Pero él está durmiendo. Miro a Kaiden y no digo nada, la miro fijo. ¿Qué te pasa, Jagger? Nada. Con cero disimulo le di un codazo a Jagger. Ah. No. Vas a necesitar clases, Baines. Es todo lo que sé de las piedras, perdón. Es mucho más de lo que sabíamos, así que... Sí, es cierto. Fue lo que nos dijiste vos, nos dijo Mort. Algo es algo. Bien. Un poco más que agradecerle, señora. Para mí ha sido revelador pasar por su morada y escuchar el bosque y saber que ahora puede que exista la posibilidad de entenderle. Para mí también fue un gusto que estés. Siento que están en un camino muy único ustedes. Me sorprende que todavía lo recorran. ¿Por qué? Hasta donde sé, hay otros que lo intentaron. Pero creo que son los primeros que llegaron hasta acá. Creo que sé cuál es el secreto. No sabíamos realmente que estábamos recorriendo este camino. Venía. Pues mira. Okay. Bien. Ya nos vamos. No, quédense, no tengo ningún problema, pero siento que están apurados ustedes. Sí. Un poco. Porque, bueno, la guerra. Sí. Y la ciencia. Más que nada la guerra. Básicamente, nuestro destino es Galshakot. Les queda un camino muy largo todavía. Sí. Y tratamos de, bueno, llegar antes de que todo esté destruido y dar una mano a los Grungs para que puedan salvar su tierra de la invasión. Muy noble de tu parte. Espero que lo logren. Gracias. Gracias. Bien, volvemos entonces. Ha sido un placer. A una reverencia. Miro hacia los lados, busco la cabeza de Grung gigante. Gracias, ya vamos entonces. Buena referencia. Van a volver al barco entonces. Sí. Primero los Grungs, ¿no? Los Grungs están en la playa, pero tenemos que ir al barco para llevarlo hasta la orilla. Está bien. Okay. Una vez más, llegan hasta el pequeño campamento de los Grungs y ahora solo tienen que caminar por el surco que dejó esta cosa gigante ahí. Esta cosa. Perdón. No, no tiene nombre el grandote todavía. Tiraron varios en el chat. Ay, no lo vi. Eran todos nombres de comida. Estaba muy bien, había pochoclo, sí, mondongo. Mondongo es fantástico para ese grupo. Mondongo es un muy buen nombre para ese grupo. Se los encuentran en la playa, todos los grupos ahí sentados mirando al sol. El sol este tropical casi, hacia el barco. Y desde el barco, la tripulación desesperada moviéndose a los lados. A los gritos casi. ¿Ahora qué? Quizás piensan que los van a atacar los Grungs o quizás nació el dragón tortuga. ¿Dragón tortuga? No puede haber nacido. Estoy en tierra. ¿Vamos? No sé, son suposiciones de por qué se enloquecerían. Estoy arrastrando el barco, ya se estoy arrastrando el bote.
Salto al bote. Bueno. Todos los grunks, todos los otros grunks se suben al gigante que tienen, excepto Sandiga. Y el gigante camina por el mar hasta que empieza a nadar apenas y Sandiga nada al lado de ustedes. Llegan al barco. Empiezan, ni bien llegan, escuchan los gritos de Manrel dando órdenes. Al parecer está asustado. Muy asustado. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué está pasando? No, claro. Ah, les dije. Uf, pensé que nos iban a comer de nuevo. ¡Manrel! ¡Vinimos a esta isla a buscarlos a ellos! Sí, sí, ya sé, pero... ¡Entonces! Se me fue. Y se estaban ahí quedando quietos, re quietas, muy quietos. ¡Nos van a ayudar a arreglar el barco! Uh-huh. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Se asoma y lo saluda. Los Grum no responden en absoluto. ¿Qué van a hacer ustedes? Mi deseo de matar a Manrel. Le voy a indicar que hay que encallar el barco para que los grunts puedan trabajar en el barco. Luisa se acerca. ¿Ellos saben trabajar en el barco? ¿Vos sabés trabajar en el barco? Sí. Bueno, podés ayudarlos. Son muy fuertes. El grandote puede, tal vez, levantar el barco. Y podríamos reemplazar el mástil para uno de esos árboles gigantes que hay por allá. Sonrisa, mira al. Pero no podemos hacer eso acá, ¿eh? O sea, sí, el mástil es un tronco largo. Pero hay que prepararlo, tarda. Hay que limpiarlo si está hueco, si tiene bichito, hay que lijar. No es un palo nomás que encastrás y sale. El que tenemos ahora está partido. Y no va a resistir mucho. No llega a agarrar un viento fuerte y se va a caer. Pero si ponemos un tronco cualquiera, tampoco va a resistir. Si vamos a tardar demasiado en poner otro nuevo, como dice Sonrisas, lo mejor va a ser reforzar el que tenemos para llegar a Gakshakot. Es que vamos a tardar. Y evitar todo conflicto naval o sí, en el viaje. Creo que tengo una idea, pero necesito las piedras. Okay. ¿Cómo? No sé. No. Tengo que averiguar. No. Otro salto del barco, no. No, no podemos hacer. No. Todavía no. Manrel dice avisar. Okay. A ver, Manrel. Sí. Camino a Gakshakot. Sí. ¿Podremos pasar por la ciudad monasterio? Sí. Nos vamos a desviar un poco, ¿no, Kaya? Sí. Nos vamos a desviar un poco bastante. Pero. El martillero. Pero... ¿Me permiten las piedras un momento? ¿Qué querés hacer? Contanos si te digo si sí o no. Quiero... Y de arena aparece mientras Vayne habla. Te sigue, habla. Quiero averiguar si podemos usar las piedras para reforzar el barco. Con la magia de las piedras todavía no tenemos todas, así que no va a funcionar. Pero tal vez no necesitamos todas. Tal vez se pueda usar... ¿Una o dos? ¿Sabes cómo hacerlo? No, por eso quiero averiguar. Bueno, te doy una a ver si logras descubrir algo y... ¿Te vas a bajar? ¿Cuál? Bueno, la primera que agarro, hormiga. Ok. Y Ariana se asoma y dice... A ver, hay algo más que nos falta. ¿Pescado? No. Información. ¿Pisa? Escuchábamos en la taberna esa cosa sobre la flota. Tal vez no vendría bien ir a un puerto de verdad que sepa qué está pasando en esta parte del mar. Perfecto.
Sí, se va a complicar un poco llevar a los Grunks. Y... ¿Tienen alguna isla cerca ustedes? Que ellos puedan ir y estén cerca cuando lo necesitemos. ¿Reviso el mapa? Pregunta. A ver. Veamos el mapa. Lo pongo ahí. Ok. ¿Dónde estamos nosotros? Ustedes están por acá. Ajá. En alguna parte acá. En alguna parte de ahí. El monasterio es este, como ya saben. Hay más islas en el mar. Estas son algunas de las más grandes que se ven. O sea que puede haber alguna isla chiquita cerca del monasterio. Sí. O incluso cerca, más cerca de Gajakot, que ellos vayan derecho, por ejemplo. Me da cosa que nos separemos. Pero ellos son bastante más fuertes que nosotros y... Sí. De hecho, llevarlos en el barco, navegar con ellos, sería entorpecer nuestro viaje y su viaje. Ellos podrían esperarnos cerca de Gajakot. Oh, quizás ellos podrían llevarse mientras tanto el caparazón. Ah, no, porque le quiero llevar bien. No, para reforzar el barco. Bueno, podríamos hacer que ellos esperen cerca de esta isla. Eso lo escuchan a Edur gritar. Escuchan tu, 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 por cubierta. Y Edur salta de cubierta. Los Grunks los reciben con los brazos abiertos. Lo abrazan. Ah, cierto. Está con ellos como si fuera uno más. Les muestra como nada, salta con ellos. Sonrisas mira aterrado desde la cubierta. Se conocen. Al fin y al cabo es el discípulo de Cal. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿que los Grunks esperen en esa isla cerca de Gajakot? Vos tenés la última palabra, Baggins. ¿En serio? ¿Alguien tiene la última palabra? Y sí, Gajakot es su tierra y ellos son su gente. Todos lo miran a Baggins. O vamos directo, o nos desviamos y... Vamos a tener que separarnos de ellos. Incluso podrían ir y... tal vez... retrasar un poco la invasión atacando barcos porque son bastante resistentes. ¿Y crees que serían buenos planificando eso? Creo que sí. No necesitamos un creo, Vamos mandándolo a la guerra. Son capaces de comunicarse entre sí. Y tienen un buen estratega entre sus filas, si es que sigue estando toda su mente ahí adentro. La psiquis es complicada porque experimentaron mucho. Podemos usar albóndiga para ver si ellos se sienten capaces de planificar un asalto solo. No. No queremos que vayan un asalto solo. Necesitamos que nos esperen en las costas. No vamos a mandar a nadie a morir. ¿Y pero si nos esperan en la costa y pasa un barco? Pero puede ir a una isla desierta. No tienen por qué irse directamente a Gajakot. En cualquier isla cercana pueden esperarnos. Esperar que reunamos más fuerza. No sabemos aún qué nos vamos a encontrar en el camino. Y aún seguimos sumando aliados. ¿Y qué pasa si mueren? Lo mandamos y mueren todos. No van a morir. ¿Cómo está tan seguro eso? Porque vi a Sandía darse mano a mano contra un dios y vivir. ¿Qué pasa si todavía tienen poder sobre ellos? No podemos dejarlos a su suerte. Se tienen que esconder, seguro. Y nosotros tenemos que pelear a su lado. Ok, entonces que vayan y se escondan. Necesitamos saber de alguna isla donde estén seguros y donde nosotros luego podamos llegar. Mientras hablan, Kaiden va
a usar el mapa, a agarrarlo para ver si lo puedes, le puede hacer zoom y encontrar una isla cerca del destino este nuevo que, al que quiere irle el resto de... Haz una tirada arcana. Bien. Al sur de Gak'Shagoth, el mar hace zoom. Esa isla es muy grande. Aquí está ahí. Y suele ser más una conexión entre, entre esta parte del continente y el resto del comercio. Pero cerca de la costa sí hay otra isla ahí. Que los Grunts los usan como puesto de avanzada en algunos momentos y a veces se olvida. Esa isla parece ser buena idea, además le da a los Grunts un recorrido solo por el mar. Pero al mismo tiempo esa no es la zona de guerra. La zona de guerra está acá arriba. Sí, pero si nosotros vamos a bajar desde, desde abajo. Ah, eso está quedando. Hasta ahí ellos pasan por esa zona, porque la tienen que cruzar. Alguien se los va a comentar. Les va a mencionar esa isla. Es una opción. A no ser que quieran que estén más cerca nuestro. ¿Qué? Por eso decía, como van, si los dejamos en esa isla, es probable que se crucen con barcos. Como última opción, podrían ir hasta la isla del pacto. Rodearla. Pero está y salir desde la isla del pacto. Aún así, a ver. Línea recta. No va a haber barcos flotando porque sí, en el medio del océano. Solo un ejército. Necesitan organizarse. Los barcos necesitan mantenimiento, necesitan de gente. Tener un barco solo a la deriva en caso de que pase una bandada de ranas nadando no es una alternativa para el ejército. Si la zona de combate queda justo frente a Gak'Shagoth, las tropas van a estar lo más cerca de la costa posible. Una flota no se acerca, no sale de, bueno, de la costa en caso de que no sea necesario. No van a estar en alta mar, la flota necesita recursos. Los únicos barcos que se van a mover entre el sur y el norte van a ser los barcos con mercancías. Barcos que no representan un peligro para los Grunts. Esos barcos, de hecho, son una buena opción para nosotros, una vez repongamos el Nube Solitaria, para cortar la cadena de suministros a la flota antes de que la invasión se dé por completa. Parece buena idea. ¿Qué dicen los demás? Jagger, o sea, Jagger hace como... sale del modo militar y vuelve a Jaggerlandia. Manro dice, sí, de una, dale. Y mientras vamos en el viaje, Baggins, podemos explicarles. Malo, diga, seguro va a ayudar. No, de hecho, no necesitan viajar con nosotros para nada. No, de hecho, nosotros, tenemos que seguir al norte nosotros. Nosotros vamos al norte y ellos al este. Bien, este entonces vamos a tener que avisarles ahora. Nuestro último punto de encuentro. Antes de las islas de Gak'Shagoth. Villarrena se vuelve a Baggins y dice, esto es lo más seguro para todos. Estratégicamente ellos van a ser una ventaja porque van a venir de sorpresa. Oh. Y en el caso de que salga mal eso, nosotros vamos a ser su apoyo. Sí. Tiene sentido. No estoy dispuesta a mandar a nadie a pelear solo contra un ejército. Menos contra Silamur, que sé cómo pelea. Fíjate, ya sabemos lo que les van a hacer. Sí. Entonces les avisamos que en caso de que vislumbren un barco a la distancia, se escondan. Exacto. Aunque ese barco no representa realmente un peligro. Necesitamos que se escondan para mantener el factor sorpresa. No queremos que un par de barcos desaparecidos, hundidos por los Grunts, creen sospechas y hagan que la flota se mueva.
De hundir barcos es parte de nuestras tradiciones culturales. No sería algo raro tampoco en la zona. Pero sí, entiendo a lo que te referís. Bueno, vamos a decirle eso con albóndiga. Dale. Y si quieren después... Vale, bueno, albóndiga se pone al lado de Vines. Ah, puedes ir, tranquilo. Bueno. Voy caminando, o sea, por la cubierta del barco hasta estar lo más cerca de los Grum posible. Están ahí esperándote con Edur. Bien. Edur parece estar hablándoles. ¿Está diciendo algo posta o está imitando sonidos de rana al azar? Haz una tirada de inteligencia. Las dos. Está croando e inflando el cuello. Pero no le está hablando en Grum, le está hablando en Monstruo. Y no parece estar dándose cuenta tampoco, eh. Interesante. ¿Edur? Mira. ¿Dónde aprendiste a hablar así? ¿Así cómo? ¿Cómo estás hablando con ellos? Un tentáculo de coso lo lleva al lado tuyo. Pero estoy hablando así como vos. Interesante. ¿No? No. Tuve unas pesadillas. ¿Te acordás? Sí. Cuando estábamos en el bosque. Sí. Y había como... Estábamos en el barco. Y ustedes venían a donde yo estaba soñando. Bueno, tuve unas pesadillas ahí. ¿Y en esa pesadilla hablabas de esta forma? Había algo que hablaba de esta forma. Y lo empecé a entender. Creo que era Gran Babas. Pensé que era Cal. No me atacó en ningún momento, pero era feo, feo. Interesante. Igual, no sabía que estaba haciendo esto. ¡Wow! Es re cool. Bien, ¿nos puedes servir? Ah, pero... ¿Ahora decís eso? Para interpretar. ¡Ah! De pelear también. Me refiero en este momento preciso en el que yo necesito comunicarme con ellos. ¡Ah! ¿Puede ser de ayuda? ¡Ah, sí! ¿Qué hago? Es así. Necesitamos que ellos vayan a... una isla que está cerca de Galshakot, ellos probablemente la recuerden. ¿Ah? Y nos esperen ahí. Y si ven barcos o cualquier tipo de posible enemigo, que se escondan. Porque necesitamos que ellos se mantengan a salvo y ocultos para que el ejército no los ataque, no los lastime. Y que nos esperen ahí. Porque nosotros tenemos que hacer arreglar el barco y conseguir información. Oh, bueno, yo les digo. Okay. Se vuelve hacia ellos y empieza a hacer estos ruidos guturales, moviendo las manos y haciendo cosas con la cara. Uno de los tentáculos de Sandía lo lleva con los demás y lo ves comunicarse. Y ellos responderle, están claramente hablando. Se vuelve Edu, dice que no hay problema. Ellos saben dónde es la isla y los van a esperar. A lo único que le tienen miedo es a los gigantes del mar. Y quieren hablar con vos.
Y un tentáculo te envuelve de la panza y te lleva con los demás. Edur también viaja en un tentáculo junto con Albóndiga. Se posan ahí, siendo la única persona que no entiende a nadie de esto. Pero sí pasa algo que entendés. Hay una señal de respeto, Grun. Es un croar muy, muy, muy limitado que se hace cuando alguno de los Grunks completa el ritual hacia Grunk Dorado. Es una señal de respeto hacia alguien superior. Lo hacen todos, incluso el gigante. Ustedes solo escuchan el retumbar y sienten el retumbar de un croar muy, muy extraño. Después de eso, Ojo de Guerra, te pone la mano en la cara, como así. Otra señal de respeto antigua. Y te vuelven al barco. Ah, el Bondi también lo vuelve en el barco. Y Edward también. Quedó medio traumado ahí, no se esperaba semejante muestra de respeto. Edur los saluda y ellos saludan a todos y empiezan a nadar. Kaiden le tira mensaje al Bóndiga. Mira, dice, ¿no los querés acompañar? Bien. Yo voy a ir a mi centro de mando con la piedra de la hormiga. Volvés al centro. Está todo como lo dejaste. Para Edurne sí se quedó con nosotros, ¿no? Sí. Sí, Edur está ahí con ustedes. No saben lo que pasó de ese Edur. ¿Qué pasó? Hablo rana monstruosa. ¡Wow! ¿Lo puedes enseñar? Sí. Empieza Ah, yo me apunto a las clases. a eructar y a casi vomitar. Ha parecido a Brun, pero como más exagerado, mucho, mucho más exagerado. Y Ariana se va. Y sonrisa empieza a imitarlo. ¿Qué estamos diciendo? No, no, ahora están preparándose para hablar, sí. Ah, bien. No sé que no estamos haciendo nada. Okay. Entonces, más o menos ustedes habían definido el plan. Era ir al norte, al monasterio. Pais parece ser el único que está ocupado haciendo algo diferente, que no sea hablar rana monstruosa. Estás en el centro de mando con la piedra de la hormiga. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con el barco. Le voy a preguntar si puede usar los poderes de las piedras de forma individual para fortalecerse. Haz una tirada de herramientas de artífice. Porque vos no le hablás al barco. Ya te. Ya. Sí, bueno, pero me quiero comunicar con el barco de esa forma. Está bien. Voy a Bien. usar. Bien. Inspiración. Ah. Voy a usar mi inspiración. Dale. ¿Vos no te vas a levantar nunca más? No, se va a quedar ahí de por vida. Eso sería 19. Ok. Te sentás en el centro de mando, movés las palancas, haces un clic, 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 clic. Apretás algunos botones que tenés. Los cables chispean. Psh, psh. Pongo maderas en el piso. Aparece un diseño de algo que no está en el barco. Parece un armazón, como si fuera un pequeño árbol. Lo único que te parece entender es dónde deberían ir las piedras. Okay. ¿Hay materiales en el barco como para que yo pueda re intentar reconstruir este Sí, árbol? sí, sí. ¿Lo vas a poner a construir? Sí. Bien. Pai se encierra en su habitación. Ruidos de soldadura y chispas se escuchan. Algún reflejo por abajo de las puertas empieza a sonar.
Pero nadie le da. Le presta atención porque están todos en cubierta, ocupados en otra cosa. Eructando. Mientras tanto, Manrey los mira y dice: bueno, ¿vamos? Vamos. Adelante, capitán. Le da la seña a Vidarliana. Y el barco lentamente empieza a salir. Con esto se despiden de la isla esta en la que entraron. De Firbolg, del perro. Pero pasaron muchas cosas hoy. El nuevo destino queda lejos. Sí. Se despertó. Venga. El nuevo destino queda lejos. Y parece que hasta acá vamos a llegar. ¡No! Pero es temprano, León. Todavía no es la medianoche. Esto tiene aspecto de cerrar un arco. No, no. Te callas. Tiene aspecto de cerrar un arco, sí. Siento que hay muchas cosas que se aprendieron. ¿Qué les pareció? Muy bueno. Estoy jugando. Muy, muy bueno. Muy lindo. Lo disfruté mucho hoy. Quiero seguir. fue una sesión muy, muy bella. Hubo... cosas todavía hay un par de ahí detalles escondidos. Bien ahí todos esos detalles de cuando... No, la piedra parece no tener poder. Y Jagger... ¿Por qué? Yo sé lo que me está haciendo el boludo sobre cosa. Viste un 7 contra un 20. Así que no sabes qué viste, pero viste algo. ¿Te gustó el reencuentro con los grunts experimentados? Sí. Me gustó eso de la muestra de respeto a Baggins, porque no está Cal, ahora queda Baggins. No está Cal, es verdad. Ajá. Eso fue muy bien. Lo de Doodle fue genial. Me gustó mucho las charlas que tuvieron con... Ah, se me fue el nombre, León. Parafina. Parafina. Wow. Dice, muy bien esas preguntas, me gustó mucho. ¿Cómo le iban sacando información? Que hayan desconfiado de ella tarde, porque generalmente arrancan tipo con la pistola en la mano. ¿Quién sos vos que hacés acá? Pero esta vez dijeron, ey, paren, saquen la pistola. Y desconfiaron como un día más tarde. Un segundo, sí. Sí. Y hoy tuvimos la gatita que se está despertando acá. Mi cara rara que tiene. León druida. Está puesta. Y acá tengo al gordo durmiendo a mi costado. Está toda torcida. Sí. Bueno, a la gente del chat, espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Hoy fue una sesión intensa y se vienen cosas todavía más. Hubo mucha referencia a Lelutien en el chat y eso lo aprecio. Sí. Hubo muchas cosas ocupadas en el chat. Muchas gracias de verdad por pasarse. Ah. ¿Alguna parte que les haya gustado más a ustedes? ¿Algo que les haya sorprendido? Ahí está, ya está despierta atacando. Sí, ahí va, siendo Tenía muchas ganas de hablar con alguien del barco acerca de mi pasado, porque yo había dejado como algunas perlitas por ahí. Ah, eso fue re lindo. Y no se lo había contado a nadie todavía. Entonces, nada. Justo fui a hablar con un bloque de hielo. Pero yo te siento un abrazo, ¿por qué? Cállate, ¿no escuchaba eso? Y sí, vas a tener que hacer algo. Uy, cuántos problemas. ¿Por qué no haces esto y esto? Fui a hablar con un bloque de hielo. En realidad el bloque de hielo te preguntó sin ningún tipo de filtro y... Sí, pero era como que estaba ahí, eso estaba como colgando desde hace tiempo, eventualmente... Ay, gracias por el rey. Gracias. Ay, gracias, chicos. Salí. Bienvenido. Ahora vamos a otro lado, seguro, no se vayan. Sí, eso fue muy divertido. Quédense con nosotros.
Estamos repasando los mejores momentos de la sesión de hoy, viendo qué fue todo lo que nos pasó. Estuvimos haciendo un montón de cosas y bueno, nada. Ahora estamos repasando eso. Tuvimos muchos momentos de... El bowling. Bowling. Ay, no me... Pero aparte, güey, ay, no, moví, no me fue porque no podía editar, pero porque fue, güey, ay, no. Yo creo que acá se le cayó una lagrimita. Y encima fue como, primero probaron conmigo, dijo Manrel, y bueno. Ay, qué tipo, qué tipo. A mí me gustó poder hablar con el barco. ¿Te gustó? Sí, muy cool. Sí. Está muy bueno. Seguir hablando con el barco. Re irónico que la persona que más te entienda en cosas de ciencia sea tú, el barco, ¿no? Y muy cool. Está difícil. ¿Quién más le iba a entender? Sí. Pero. ¡Ah! Bueno. Todas las preguntas que tengo pendientes para ese barco. Genial. No nos vamos a extender mucho más. Re linda la sesión de hoy. Hoy jugaron espectacular, siempre es un gusto, pero hoy se repusieron. Fue muy bello todo. Muy astutas las decisiones y los comentarios que tiraron. Bueno. vamos a hacer los últimos anuncios de cierre y vamos a hacerle raid a Comunidad Invisible que... Salud. Pensé que estaba hablando. Ahí Cthulhu canjeó el raid, gracias. Grande, Cthulhu. Bueno, este sábado vamos a tener disponible el one shot dirigido por Chris. Estuvo dirigiendo Ratas en las Paredes para la sobremesa juega. Estuvo buenísima la sesión, espero que les guste. Lo van a poder disfrutar en el canal de YouTube. El domingo tenemos una review nueva de Aventuras Oficiales. Muy muy letal esta aventura, espero que les guste. Editado por Lu. Recuerden que el diferido de Expedición Helada va a estar el martes que viene. Estuvo buenísima la sesión. Re bien esa sesión de... Se pasó Adri. Sí, tremendo, sí. Y bueno, mañana tenemos Over the Edge con la gente de Escuelita de Rol, que van a tener un poco más de Over the Edge y tratar de... ¡Hola, Arena! Así que, ahora sí, los vamos al outro y vamos a hacer raid a Comunidad Invisible. Chao. Gracias, gente. Nos vemos mañana. Chau, chis.